Good morning, eyes open, I can see the light shining through. Good morning, blinds open, I'm coming home to you. Soft with the weather, cool with the breeze, flip through the pages of reality. Flow like a feather out to the sea, roam like a lion living wild and free. Just like that, snap my fingers. Just like that, dreams get bigger. Just like that, paint a picture. Just like... Hola, muy buenas. Soy Tejairobi, estamos en un nuevo vídeo de GTA V y hoy volvemos a estar en el online con los mods, como siempre con nuestro amigo Lomac. Hey Jairo, ¿qué pasa, tío? Y hoy, Lomac, creo que vamos a ver, ¿sí o no? ¿Tú qué crees? Uno de los mejores circuitos, ¿sí o no? Pues sí, tío, ya está súper, súper alto, tío. Guau, bestial, de noche se ve increíble, ¿eh? Qué pasada, qué pasada. No nos hace falta luces, ¿eh? No, para nada. El propio circuito se ilumina solo. Sí. Pues aquí estamos, gente, en el circuito. Como bien ha dicho Lomac, esto es una pasada porque estamos de noche y está todo iluminado. O sea, es que, madre mía, increíble. Sí, tío. A ver, Miki, ¿tú qué dices? Mario. Miki, ¿vamos a dar una vuelta por este circuito o no? Madre mía, parece que nuestros coches sean fantasmas, ¿eh? Hay un exceso de iluminación aquí arriba. Sí, en esta parte la verdad que el creador se flipó un poco con la luz. Pero como veis, el resto del circuito, ¡buah!, es impresionante. Venga, Loma, cuando quieras. Bueno, vámonos, Miki. ¿No? ¡Vámonos! Una cosita, un detalle. No pilles los zumos. Sí, cierto, hemos estado probando. Y hay que intentar, aunque parezca que los turbos te puedan ayudar, hay que intentar evitarlo realmente. Y bueno, también, gente, como habéis visto, hemos puesto a Mickey Mouse porque no habíamos conseguido otros personajes. De momento no están disponibles. Más adelante estará Bowser, el malo malísimo de Mario. Y muchísimos más personajes que podremos poner más adelante, pero de momento no están disponibles. Lomac, vamos a ver. A ver, eso me da mal rollo. Dios, llego justo. No, vale, llego bien. Acelera, acelera o llegas justo, Ay, sí. Uy, buena. Oye, pues pensé que digo, por no haber acelerado de antes, a lo mejor no llego. Y sí, he llegado. Madre mía, gente, si tenéis epilepsia, por favor, dejad de mirar este vídeo. Es que te veo sacar la mano en plan, me vas a tirar una bomba. Es que lo veo, Es que las paredes están súper iluminadas, tío. Dios, chaval, Lomac, ¿te estás imaginando esto igual que yo haciendo drift? Oh, sí, madre mía, esta curva es un curvón, Madre mía, podría ser una pasada, Me da miedo, también. Vamos, no frenes, Lomac, no frenes. Vale, he visto lo que he hecho. Dios, chaval, cómo mola, qué salto, por favor. ¡Qué pedazo de salto! Y con la iluminación y todo, es que es increíble, por favor, cómo mola. Dios, que se me va. Pero qué pasada, tío. Bueno, y ese tubo grande que veo allí, o sea, ¿por dónde se llega a eso? ¿Por dónde se llegará? Ay, por favor, mira, estoy bajando a 270 kilómetros por hora. Dios, y haciendo la curva bien. ¡Ah! Se me fue. ¡Cómo mola, chaval! Madre mía. Lomac, te lo juro. Por favor, gente, dadle a like. Tenéis que ver este circuito en drift. Es que solo imaginármelo, Dios, qué curvas más guapas, por favor. Todo en bajada para hacer. Dios, Lomac. Yo de verdad por poco es que pensé de que me iba yendo, Yo, o sea, creo. Me iba cayendo del circuito. Te lo digo, yo creo que este es mejor incluso que el propio circuito del cañón para hacer drift, Sí, puede ser. Dios, chaval, cómo mola. A ver, te voy a esperar, Lomac, te espero. Los saltos son impresionantes, eso está claro. Vámonos, que te sigo. Vamos. Bueno, gente, aunque no se note mucho, los coches son modificados, Aunque no se vea mucho. No son tan males. Tengo un Chevrolet. Exacto, Lomac tiene un Chevrolet. Y yo, pues la verdad que ahora mismo no sabía qué coches es. Que madre mía. Que se ve tan poco, es un Lamborghini, eso estoy casi seguro. Por la forma de adelante, pero ahora mismo
Dios, se me va, no más, se me fue. No voy, no voy. Cuidado, Ten mucho cuidado. Pero está muy guay porque podemos ir todo el rato casi a fondo y es que tú imagínate esta curva. Porque oye, poca broma, pero yo le estoy dando caña al coche, Yo no, no sí, sí. Frenando apenas. Yo también estoy yendo casi a fondo todo el rato, es que el circuito es enorme, tío, es que el circuito es muy bestia. Es muy ancho, el circuito, o sea, que decirlo, eso es algo a favor, tío. Sí, y la verdad, gente, para que os hagáis una idea de lo poco que pesaban los mapas anteriormente, hace unos años, este mapa solo pesa 1 MB. Y es enorme, es que es enorme. Lo habéis visto en la presentación. Y solo pesa 1 MB. ¿Dónde estás? Y te estoy siguiendo, lo que pasa que no veas. Ya te digo, es que esta curva haciendo drift. Sí, no, bueno, no, ahora no. Ahora no te veo, sé que vas un poco más adelante que yo, pero ahora no. Dios, ¿qué pasa? Lul. Párate donde veo. Cuidado, que pegamos ¡Ayúdalo, Mac! ¡Ayuda! ¡Madre mía! Mario no sabe controlar esto. ¡Qué guapa esta bajada, por favor! ¡Madre mía! ¡A fondo! ¡Adelanta! ¡No! ¡Dios! ¡Me he salvado! ¡Madre mía! Ha habido un momento que no he tocado su... Te lo juro, Lomax, no sé si lo has visto. Yo pensé que te ibas a ir para afuera. Sí, es que había un momento que no he tocado suelo. Es que había un momento que he estado literalmente en el aire, tío. Ay, Dios, espérate, ese es el tubo. Dios, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Oye, pues sí que el circuito es largo, Yo pensé que iba a ser más corto. Joder, es enorme. ¿Esto qué? A ver. Vamos a ver, espérate, que tenemos que subir. A ver, se supone que aquí la carrera original del juego terminaría. Lo que pasa que, gente, yo puse, cuando creé el mapa, puse aquí un punto de teletransporte. ¿Lol? ¿Qué pasa? Ah, hostia, no, que por un momento he visto ahí una cosa rara y me ha parecido que estaba subiendo. Pues puse aquí un punto de teletransporte, gente, para poder subir arriba. Sin suerte. Perdona, ¿qué dice Loma? Perdona. Nada, que te va a decir, yo voy a intentar subir, a ver si... No creo que se pueda, Es que esto es una pared, ¿no? Directamente sí, esto es una pared. Sí, es una pared, sí. Bueno, gente, vamos a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, la verdad que esto es mucha faena para conseguir que vosotros podáis llegar a ver esto. Son muchas horas detrás para poder conseguir hacer este vídeo. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Como siempre, tenéis el canal de Lomax y nos gustaría, la verdad, que nos dejarais sugerencias de qué más podemos hacer, qué más ideas tenéis. Sé que muchos me estáis pidiendo que haga el tutorial de cómo enseñar esto, pero de momento, como habéis visto, sospecha. Exacto, sí, es muy cierto que me lo estáis pidiendo, pero de momento, como habéis visto, somos de los pocos youtubers que lo estamos subiendo en toda España o en todo el mundo, casi se podría decir. Entonces, de momento, voy a esperarme un poco, os voy a ser sinceros, voy a esperarme un poco y más adelante enseñaré cómo se puede hacer todo esto, os lo explicaré muy bien para que sepáis cómo es. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Como digo, podéis dejarnos sugerencias de qué cosas más hacer, de qué ideas podéis tener vosotros, lo que se os ocurra. Así que nada, tenéis el canal de Lomax en la descripción. Si os ha gustado el vídeo, pues eso, dadle like y si no estás suscrito, suscríbete. Hasta la próxima. Adiós. Just like that, stab my finger. Just like that, dreams get bigger. Just like that, paint a picture. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that.